El manual de la Bajaj Boxer nos indica que debemos utilizar aceite SAE 90 o lubricante para cadena cada 500 kilómetros. Y también aconseja que giremos la rueda en sentido contrario. En este caso lo hacemos al revés a lo que nos indica el manual. También nos dice el manual que debemos revisar la cadena cada 5000 kilómetros, es decir, debemos quitarla, revisarla y limpiarla. El exceso de lubricante se quita con un paño. El tensado de la cadena debe dejar una holgura de 25 a 30 milímetros. Siempre debemos medir a la mitad de la cadena, en la parte de abajo, obviamente. Aquí le mostramos las herramientas que vamos a utilizar para aflojar la rueda y ajustar la cadena. Para la tuerca del portacoronas utilizamos una llave francesa. Con la llave de 22 milímetros aflojamos la tuerca del eje de la rueda trasera. El problema de las llaves que no son fijas es que, si al aflojar un poco para que ésta pueda tomar la tuerca, al zafarse puede dañar el hexágono de la tuerca. Es por ello que es poco recomendable utilizar este tipo de herramientas. Y nunca pongamos el caballete, encendamos la moto y pongamos primera para lubricar la cadena de nuestra moto. Una vez que aflojamos la tuerca del eje y la tuerca del portacorona, nos disponemos a ajustar el tensor de la cadena con una llave de 10 milímetros. En este caso, el horquillón cuenta con unas marcas para que dejemos bien alineada la rueda. De ambos lados del horquillón deben coincidir las líneas con respecto a los tensores de la cadena. Cuando la holgura de la cadena es de 25 a 30 milímetros, comenzamos a ajustar tanto la tuerca del eje como la tuerca del portacorona. El torque de la tuerca del eje trasero es de 8 a 10 kilogramos. Un tip que podemos dejar es sustituir la tuerca que viene de fábrica por una tuerca de seguridad. El diámetro de esta tuerca es de 12,5 milímetros. La podemos conseguir en cualquier ferretería. Para ajustar la tuerca del eje nos ayudamos con un destornillador tipo Phillips. Ahora resta ajustar la tuerca del portacorona. Y volvemos a repetir, no es recomendable utilizar este tipo de llave no fija. Ahora solo resta ajustar la tuerca del tensor de la cadena y también su contratuerca. Esto lo realizamos utilizando una llave de 10 milímetros. Una vez que lubricamos la cadena y le damos la tensión a la misma, nos dedicamos a colocar el cubrecadena. La colocación del mismo no es complicada, pero muchos usuarios se quejan que una vez que han quitado este elemento, comienzan a sentir un ruido de roce de cadena. Algunos usuarios deciden quitar este elemento y queda la cadena al descubierto. Una vez que presentamos la parte superior, nos disponemos a colocar la parte inferior del cubrecadenas. Este, tengamos en cuenta que debe respetar la posición de los agujeros para pasar los tornillos y también debe encastrar con la parte superior. Así que recomendamos tomarse un tiempo para verificar que las piezas calcen a la perfección. Este elemento, como indica su nombre, va a cubrir a la cadena de los elementos exteriores, como ser la arena, la tierra e inclusive el agua. Para que una cadena de transmisión nos dure en el tiempo, debe estar bien lubricada y con la tensión adecuada. Si no respetamos la holgura de la cadena, esta se va a desgastar más rápidamente e inclusive, si está muy tensa, puede llegar a cortarse. Una vez que calzaron las piezas del cubrecadena, nos disponemos a colocar los tornillos. En la parte delantera van 2 tornillos más largos que en la parte de atrás. Es decir, uno va a quedar calzado en la parte de abajo y otro en la parte superior. Y como es costumbre de este canal, sugerimos que primero se ajusten los tornillos con la mano. Luego podemos utilizar, como en este caso, un tubo de 10 milímetros y el extensor del juego de 1/4. Para realizar esta tarea también se podría utilizar una llave T o, en su defecto, una llave fija de 10 milímetros. Y aquí le mostramos desde otro ángulo cómo se van ajustando los tornillos de estas piezas. Debemos manipular estos tornillos largos con cuidado, porque su reemplazo puede ser difícil de conseguir. Ahora vamos a colocar los tornillos cortos. En este caso, su sustitución es más simple. Comprando tornillos largos se puede cortar la medida requerida para que estos puedan ocupar el lugar de los originales. Al ser más cortos, puede ser que se nos complique la colocación de los mismos. Y procedemos de la misma manera, luego ajustamos con el tubo y el extensor y finalmente damos el torque final con el cricket de 1/4. Y si aún no te suscribiste a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y actives la campanita de las notificaciones, así de esa manera no te vas a perder ninguno de nuestros futuros videos. En mi caso, al sustituir los tornillos originales, debí colocar otros y en este caso con una arandela plana. Estos tornillos son de cabeza de 10 milímetros, pero el diámetro de los mismos es de 6 milímetros. Así que el par de apriete podría ser de aproximadamente 0,2 kilogramos fuerza o de 1,8 newton-metros. Así que al momento de ajustar no debemos hacerlo con excesiva fuerza. Ahora solo resta colocar el último tornillo. En resumen, el fabricante aconseja lubricar la cadena cada 500 kilómetros y el tensado de la misma debe realizarse cuando sea necesario. Y como decimos en todos nuestros videos, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta comunidad.